Su venida para que participara en la Bienal Internacional de Radio que acaba de tener lugar en Tlaxcala de manera muy exitosa la semana pasada. Ahí Leonel dio una conferencia que estuvo estupenda y pues participó con toda esta comunidad de radioastas y nos compartió su importante trabajo que también ha realizado a través de la radiofonía extendida, si lo puedo decir así, para la resiliencia y la memoria de las víctimas de los conflictos en Colombia. Es un trabajo muy fascinante, no es precisamente el que estamos viendo aquí, pero que les invitamos también a conocer. Entonces, bueno, para cederle la palabra brevemente a que Andrés nos diga algún saludo y también Leonel, si quisieras decir algo, yo simplemente quisiera decirles que esta exposición, de manera personal, me creó una experiencia singular que fue, y lo digo con pena, pero también con la pena que tiene quien puede reconocer algo que le va a ayudar en la vida. No conocía el río Magdalena. Es decir, cuando Leonel nos dijo, oye, es que queremos recolectar piedras en la Ciudad de México, no solo porque era muy pesado traer piedras desde Colombia, sino porque había la intención de efectivamente de territorializar o te escuché decirlo hace rato, de acuatizar, ¿no? Porque es un tema de agua, el tema de la memoria de los ríos, no solo en Colombia con la amplia investigación que ha realizado Leonel, sino pues también aquí en México, pues también localizarlo, ¿no? Entonces, todos ustedes, muy feliz de que esto se haya materializado, Tito, Andrés, estas conversaciones que llevamos teniendo hace un tiempo. Con Tito nos hemos encontrado en la esfera de lo rural, en otras fronteras.
una obra de teatro que